Habla Francis Ruiz, presidente de la Asociación SOS Nicaragua-Francia, que les trae el día de hoy un evento cultural dedicado a Gloria Antonia Enríquez, que es una escritora nicaragüense con una amplia trayectoria en la traducción, crítica y escritura de poesía nicaragüense, de poesía propia, y también que ha dedicado también una parte de su vida al estudio de la poesía de Rubén Darío y de José Coronel Urtecho. Es un gran placer recibirlos a todos, a ustedes, porque hace un buen rato que no nos habíamos visto, pero estamos de regreso. Y es un gran honor, y eso lo le decía yo a Gloria Antonia, que un verdadero honor que nos haya elegido para poder presentar su libro. Bueno, Gloria Antonia nació en el Caribe Sur de Nicaragua. Realizó estudios universitarios en Managua, en Sevilla y en París, que es la ciudad donde reside y donde ha vivido la mayor parte de su vida. También ella ha ejercido docencia universitaria, periodismo cultural en Radio France Internacional. Ha tenido un cargo diplomático representando a su país ante la UNESCO y también, como lo decía antes, ha sido traductora literaria en el Instituto Kurdo de París y en el Centro Internacional Marie de Nazaret. También ha sido catedrática en la UNAM Managua, ha dedicado estudios a Rubén Darío y especialmente y a la obra de Coronel Urtecho, como decía antes. Obtuvo una mención de honor en el tercer concurso nacional de poesía Mariana Sanson en 2005 con su poema Primera Vigilia, que fue editado en León en la editorial universitaria en 2006. Editó también la antología bilingüe Poesía Nicaragüense du XXe siècle, procedida de un estudio introductorio y notas bibliográficas en francés traducida por Marilyn Amand Renard. Y una selección también de poesía y prosa de Rubén Darío, traducida al árabe por el poeta Talat Yassin. El libro llamado Palomas Blancas y Garzas Morenas. De reciente publicación son sus dos poemarios, La Escala de la Belleza, que es el libro que les vamos a presentar el día de hoy, que Gloria Antonia les va a presentar el día de hoy, y Pliegue del Silencio. También ha colaborado en revistas europeas como América Calle del Crical en París, de la Sorbonne Nouvelle, y Centroamericana en Milano, en la Universidad Católica. No, pero es que lo quería hacer con la pronunciación italiana. Católica. Gracias, ¿verdad? Milano. Bueno, ahora le dejo la palabra a Gloria Antonia. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar a manera de homenaje. Bueno, pero me voy, ¿verdad? Sí, pobrecita. ¿Pero le gusta más con micrófono? Sí. Puede pedir gusto. Vamos a comenzar a manera de homenaje parodiando un verso del poeta francés Paul Verlaine, que fue uno de los grandes maestros poéticos de Rubén Darío, nuestro gran poeta nacional. Decía él en un poema que se titula A Poétique, la frase siguiente: la de la musique avant toute chose. Que por cierto, para los que aman la canción francesa, pueden escucharla, la musicalidad de este verso, este poema, en una canción de Leo Ferré, que se llama así: de la musique avant toute chose. Pues nosotros vamos a decir de la politesse avant toute chose. De manera que comenzaremos por agradecer a la Casa de América Latina la posibilidad de presentar este libro aquí. Igualmente a la Asociación Nicaragua-France. Y a todos ustedes por estar acompañándonos, en especial por, me habían dicho y yo ya había pensado, pero estoy viendo que es cierto, especialmente para los niños que están aquí con nosotros. Y bien, si consideramos lo que Francis ha leído o ha dicho sobre mi currículum, habrá notado que a estas alturas del camino, pues han transitado por varias vías, la
la educación en primer lugar, la escritura, porque yo no solo escribo poesía, sino también crítica literaria, narrativa. Y últimamente, ya hace unos 20 años, me dedico más que todo, no más que todo no, pero simultáneamente a la traducción. A traducir, como ustedes comprenderán, estamos aprendiendo todos los días. Bueno, pues considerando eso, como decía, que tantos años de enseñanza, es difícil sustraerse al hábito, a las malas costumbres, como dicen algunos, de querer siempre enseñar. Los maestros siempre estamos buscando como dar lecciones, ¿no? Pero no se preocupen que no voy a dictar una cátedra aquí. Sin embargo, he tomado algunas notas y he organizado algunas ideas para que me van a permitir que se las lea. Presentar un libro de poesía, hablar de poesía en estos tiempos, cuando es de todos conocido que la poesía sigue siendo la cenicienta de las artes, la menos favorecida por el hada madrina de las ventas en librerías o la preferencia de los lectores en escuelas y bibliotecas. Un filósofo francés que seguramente muchos conocen, que es de actualidad, Michel Onfray, cita con frecuencia en su prólogo a la edición en lengua francesa del libro del norteamericano Henry David Thoreau, Walden o el hombre del bosque, unas palabras muy duras de este propio autor. Dice: Il existe de nos jours des professeurs de philosophie, mais des philosophes, point. En cambio, yo debo decir que no es el caso de la poesía, ya que aun cuando las circunstancias reales no les son favorables, los obreros de la palabra persisten en mantenerla viva. Siempre hay poetas que sueñan y se empeñan en sacarle al lenguaje sus mejores brillos. Siempre habrá editores que sigan apostando por su futuro. Y esta perseverancia tendrá su recompensa. Porque la poesía ha sido desde la antigüedad expresión natural del hombre. En la mayor parte de las tradiciones milenarias, la poesía ha poseído carácter sagrado. Los profetas bíblicos, por ejemplo, se presentaban como mensajeros inspirados, hablando bajo el impulso divino. Y esas formas, aún en nuestros días, resultan un modelo por excelencia del lenguaje poético. La mitología griega hizo de Orfeo, hijo de Apolo y de la musa Calíope, modelo de poetas y de músicos. Orfeo mantenía bajo el poder encantador de su canto a hombres, animales y plantas, e incluso hasta las piedras. Este mito ha sido interpretado dentro del conjunto de la tradición como una configuración del poeta. Los poderes mágicos de Orfeo simbolizan los poderes que la poesía tiene, reputación de darle a los hombres y a las cosas. La poesía y el amor son, según esta interpretación, las dos fuerzas capaces de vencer a la muerte. La fuerza del poema no puede sino aumentar el misterio que se le atribuye a la poesía. De ahí la tendencia de algunos poetas a disimular su actividad creativa ante los ojos de los profanos. El poeta francés Stéphane Mallarmé considera que toda cosa sagrada, si quiere perdurar en el ámbito de lo sagrado, debe rodearse de misterio. Y el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra, doy un salto enorme, ¿verdad? Me van a calificar de chauvinista, pero no, es así. Y el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra insistía en que la poesía, como la mujer, debe mantener su misterio. La poesía no se explica, se siente. No se le puede aproximar sino por medio de la intuición. Tratar de desenredar su funcionamiento sería un sacrilegio. Es una suerte de comunión que se basta a sí misma. Es de la misma naturaleza del alma. Viene del alma para hablarle al alma. Y le pone alma, su alma, hasta a las cosas. A este propósito, y vuelvo con otro nicaragüense, escuchemos esta estrofa de Salomón de la Selva, tomado de su libro El Soldado Desconocido. Y escrito
cuyo libro escribió durante la Primera Guerra Mundial, porque Salomón de la Selva fue soldado bajo al servicio del reino británico en esa época. El poema dice así: la bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa si las flores cantaran, y el olor de un topacio si las piedras olieran, o la piel de la música si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Por otra parte, la diversidad de concepciones y definiciones de la poesía tiene que ver también con la universalidad del fenómeno poético. No existe pueblo sin poesía. No hay ninguno que no haya hecho un uso particular del lenguaje que corresponda a lo que llamamos poesía. Hace algunas décadas, UNESCO y las ediciones Gallimard publicaron una hermosa edición titulada Trésor de la poésie, bajo la coordinación de Roger Caillois y Jean-Clarence Lambert. Este libro reúne una excelente muestra de lo que ha sido la expresión poética de todos los pueblos desde sus orígenes. Vale la pena echarle una ojeadita, ¿eh? La concepción de la poesía a lo largo del tiempo dentro de una misma tradición cultural no ha sido todavía fijada. Aun cuando nos detengamos a pensarla en términos más próximos a nosotros, es decir, como poesía de lengua española o como poesía latinoamericana. Un ligero recorrido por nuestro continente revela que ella en nuestras tierras nos viene desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, el poeta rey de México, como lo destaca Rubén en su poema Roosevelt. Y la abundancia en nombres y títulos nadie la desconoce ni la niega. ¿Quién de nosotros no ha leído algún poema de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Octavio Paz, de José Lezama Lima, de José Martí, de Jorge Luis Borges, de Ernesto Cardenal, de Juana de Ibarburú, de Mario Benedetti, de Rubén Darío, infaltable, de Traidera Alegría? La lista no es exhaustiva. Y es que en América Hispana, desde los cantos de nuestros pueblos originarios, pasando por algunas obras producidas durante el periodo colonial, para entrar después en la época moderna, y de ahí al periodo de las vanguardias, hasta llegar a nuestros días, la poesía ha sido altamente cultivada. El poeta nicaragüense José Coronel Urtecho declaró que en Nicaragua el único producto de valor universal es la poesía. Y esta afirmación referida a la poesía de un país, quizás también podríamos atribuírsela a otros de la región. De eso se ocuparán los otros latinoamericanos. Por lo que respecta a la poesía de Nicaragua, que directamente me concierne, es claro que aquí, en relación a su extensión y a su población, este país ha dado mucho poesía. La producción de poetas comienza a perfilarse con mayor fuerza con el príncipe de las letras castellanas, como lo calificaron en España, el creador de la escuela modernista, el maestro Rubén, y se continúa a través de un número no menos significativo. Déjenme contarles un poquito sobre los más representativos y originales. Tenemos, por ejemplo, un padre, Azarías Palé, que humilde bajo su sotana raída recorrió los pueblos de la zona del Pacífico. Luego pasó un tiempo en Bélgica para volver a Nicaragua y firmar para siempre sus escritos desde Brujas de Flandes. Es decir, que efectivamente vivió ahí hasta su muerte. Tenemos un Salomón de la Selva, poeta, político y ensayista, quien se marchó a los Estados Unidos a la edad de 12 años, en cuya lengua escribió sus primeros poemas. Varios años estuvo en México, más tarde vino a París como diplomático y murió en esta ciudad. Sus restos permanecieron décadas en el cementerio Montparnasse antes de retornar a su tierra tras la muerte del primer lector Somoza. Tenemos un Alfonso Cortés que padeció de un estado mental cercano a la locura y estuvo años encerrado en su casa a la manera del alemán Federico Hölderlin. Su poesía ha sido calificada de metafísica. Tenemos un José Coronel Urtecho, y nunca es demasiado hablar de él,
y un Pablo Antonio Cuadra, innovadores, fundadores del grupo de vanguardia que llevó la poesía norteamericana, la New American Poetry, y la nueva poesía francesa, la Nouvelle Poésie Française. Digo los títulos en los idiomas correspondientes porque en realidad en crítica literaria así se manejan esos términos. A los suyos, a través de traducciones y publicaciones en revistas y diarios que ellos mismos promovieron. Tenemos un Carlos Martínez Rivas, rebelde, individual y profundamente original. Un Ernesto Cardenal, también sacerdote y revolucionario. Un Ernesto Mejía Sánchez, establecido casi toda su vida en México, erudito y gran estudioso de la obra de Alfonso Reyes. Y tenemos también buena cantidad de poetisas que no por citadas al final son menores. Mariana Sansón, Ana Ilse Gómez, Michelle Nagli, Leoconda Vélez, entre otras y entre otros. De manera que el patrimonio del que disponemos alienta y sustenta la obra de los que vienen después, jóvenes o menos jóvenes. En mi caso, si la formación que hubiera escogido fuese la vulcanología o la hidrología, a pesar de nuestra condición de tierra de lagos y volcanes, no contaría con igual ascendencia. En cambio, la poesía sí tiene estatuto de patrimonio. El mismo José Coronel y los poetas de su generación, frente al poeta francés Jean Cocteau, quien proclamaba lo bien que cantaba posado él en su árbol genealógico, lo parodiaron diciendo: los nicaragüenses orgullosos, qué bien canta el censontle posado en la rama de su árbol genealógico. Sin embargo, en medio del privilegio de esta continuidad por herencia, reside el desafío de cómo aprovecharlo y cómo lograrlo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque ahora me toca a mí hablar de lo que yo he escrito. Ustedes son los que van a decir. Bueno, este librito, que por cierto, del cual yo estoy muy satisfecha por la edición sobre todo, tiene la originalidad de tener dos libros en uno. Si ustedes lo toman por este lado, el poema se llama La escala de la belleza. Si le dan la vuelta, el poemario es El elogio, no, Las pliegues del silencio, perdón. Fue publicado en Madrid recientemente, el año pasado a finales, por la editorial Ediciones Cálatos, que es una editorial latinoamericana, pero que tiene su sede en Madrid. El libro, en realidad, como les digo, consta de dos poemas nada más. Lo que vendría a ser, en palabras de Octavio Paz, dos poemas largos. Los poemas largos, pues, varían según las latitudes, ¿no? No es lo mismo un poema largo para un japonés acostumbrado a escribir haikus que para un indio, por ejemplo, con el Mahabharata, que tiene más de 3.000 y no sé cuántos versos. No es lo mismo el Martín Fierro de Argentina, que tiene cientos de versos, yo no me sé el número total en este momento, no lo recuerdo, que los poemas cortos que escribió, por ejemplo, José Coronel Urtecho, que se llama Los Parques, que son poemas bellísimos. De manera que los poemas míos, cada uno de ellos tiene 300 versos. Lo difícil, no lo difícil quizás, tal vez lo que motiva más bien al lector es que tiene que comenzar y no terminar hasta llegar al final, porque no es como los otros poemarios que tenemos, que cada dos páginas hay un poema, o cada tres, o cada página, ¿no? Entonces, el primer, si comenzamos por La escala de la belleza, La escala de la belleza, el motivo principal, porque en poesía no hablamos, aunque es una poesía de ideas también, preferentemente hablamos de motivos, porque hay la implicancia de la intuición, de la emotividad, del sentimiento, de la ilusión, bueno, todo lo que son las emociones. Pero no, eso no impide que el poema pueda llevar también un mensaje, una idea, o sea, una idea, de hecho hay lo que llaman una poesía filosófica. En este poema, La escala de la belleza, la idea es
o el motivo principal es la búsqueda de la belleza. Y está dividido en tres partes. La primera es la búsqueda, la segunda es la espera y la tercera es el encuentro. Es decir, hay una construcción y una cierta una coherencia. Cada uno de los versos son, las estrofas son sextinas, es una forma clásica de la poesía española. Y los versos todos son octosílabos, es decir, de ocho sílabas. Considerando, por supuesto, lo que en poesía se llama la licencias métricas, que no es lo mismo en el lenguaje hablado. Pero nuestra lengua, la lengua castellana, es normalmente una lengua de periodos octosílabos. Generalmente hablamos con ese ritmo. La intención fue, justamente, siguiendo un poco la manera del Martín Fierro, contar algo, porque como también dice Octavio Paz en ese su conocido ensayo que se llama Cantar y Contar, la poesía, el poema largo generalmente tiene una connotación épica, en la que hay un héroe, hay un personaje y hay un hecho que se canta, que se alaba, que se elogia, que se mantiene. Recuerden, por ejemplo, el poema del mío Cid, ¿no? Pero entonces, para hacerlo más sencillo, según mis intenciones, yo escogí la fórmula, la forma octosilábica. Y eso hace que uno lo lea corrido. Sin embargo, como la belleza entra en el dominio también de lo sagrado, aunque forma parte de nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo tiene una trascendencia sagrada. Y para poderle dar esa dimensión, yo utilicé el lenguaje sagrado y la forma, el léxico de la liturgia. En este caso, pues, de la liturgia cristiana católica. En España, ya algunos críticos han dicho que esta es una poesía mística. Yo no es que tenga ningún inconveniente en que me dijeran que soy poeta mística, pero creo que no tengo ese nivel. Como dicen ahora en la prensa francesa, es la revolución semántica. Vivimos una época de revolución semántica. La palabra tiene una fuerza de significado, la semántica del significado, cada día mayor. A pesar de las redes sociales, a pesar de todo el laberinto en el que estamos, ¿verdad? Entonces, el uso de esas palabras es lo que hace entender al lector que sí hay una dimensión que va más allá de lo común y de lo cotidiano. Esa es la escala de la belleza. Ahí yo diría, pues, que como decimos en crítica literaria, es la voz lírica, es el poeta. Es el yo el que habla, el ego poético. Pero en el otro, que es los pliegues del silencio, el poema es más bien, la intención es dialogar con el lector. No implica que el otro también lo sea, pero acá es más directo. Es decir, acá son estrofas, son quintetos, cinco versos cada uno, 60 quintetos que suman 300 versos, y esos quintetos, en realidad son cuatro, pero hay una pregunta al final, que es la que cierra y le da sentido al texto y el que interpela al que lo lee. Entonces, eso es lo que da ese carácter de diálogo. Pero no hay una idea única, sino cada quinteto, cada estrofa, tiene un sentido, una idea diferente. Entonces, hay una variedad de interrogantes que son los que van a conducir al final al lector a encontrar qué es lo que hay detrás del silencio. Entonces, ahora, si quieren, les leo algunos versos o algunas estrofas. Es un poco difícil porque, como les digo, es un solo poema, pero no les voy a leer todo el libro. Hay que comprar para leer. Yo ya lo calculé y yo lo leo en 8 minutos, este libro. Sí, porque la escala de bellezas es rapidísima. Son 8 minutos sin pensarlo, ¿verdad? Exactamente, sin pensarlo. Solo. Pero porque bueno, lo escribiste, entonces lo sabes ya. No, es que realmente, es que, bueno,
Vamos a ver, entonces vamos a comenzar con la escala belleza. Yo no he escogido, nada, absolutamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer algunas estrofas de cada una de las partes, ¿no? La primera parte que se titula, bueno, tiene un epígrafe de uno de, uno de mis poetas preferidos, que se llama Federico Hölderlin, que dice: en lo divino creen aquellos que lo son. Entonces vamos a comenzar con la búsqueda. Por su vereda de sal y caracoles de dunas, llenaba alforjas y cestas con los guijarros del sueño, los ripios de mis insomnios, los mismos de mis ensueños. Colgada del mediodía al alero de mi asombro, no conseguía alejarse ni apagar sus linternas por mi tenaz resistencia a sacármela del pecho. Cada vez más esquiva, destejía su túnica y un arcángel vigilaba entre fugaz y eterno la lumbre de mi memoria que alumbra su epifanía. Tal vez solo precavida rehuía mis cosechas, faltas del agua primicia, mas seguí leal tras ella como la oveja al pastor, como el grito a su eco. En amoroso desvelo de alcoba a diario la espiaba hasta verla despuntar, papel y lápiz en mano, el lápiz mirando al cielo, la mano sobre el salterio. A las gradas del atrio llegó con sus atavíos y una doncella me dijo, lo que aún yo no sabía, que el fonema de su voz era un globo cerrado. Al lado de añil sonreía la niña de sus pestañas al paje de mis pupilas. Urgida por sus trisagios, mi oración buscaba atarla a la esquina de un pañuelo. El esmero de mi pluma que intuía sus antojos, de pronto ufana la vio a través de la ventana, deshojando unas espigas, sumando dados impares. Entonces feliz me puse a descifrar sus dones, las pintas de soledad y su vocación de entrega, querer y dar confundidos en una sola homilía. Al resplandor de los quiries y el aroma del incienso, sin camilla ni muletas, la alcancé bajo la lluvia. Antes de cerrar el día, deseaba tenerla cerca. Así entendí lo que era, hurgar entre sus virtudes. ¿Cuál sería la más alta? Ya que estatura sin duda necesitaba mi marcha y lazarío mi empeño. Ajustando la palabra a las yemas de sus trazos, la sustancia impalpable de mi inconstante sosiego, le escribí un villancico que se prendió del cabello. Tocarla más que un afán era mi sueño desnudo, era la urgencia inocente de bordar todos mis versos con sus piedras preciosas, desde la cruz hasta el rabo. Ofrecerle mi plegaria, llevarla a la parroquia los domingos de Adviento por el aljibe del pueblo y los helechos en línea del otro lado del río. Irme segura con ella, tirando de sus caprichos como el niño en las curvas del aire celoso en la playa, él va y ven de su cometa hasta volverlo a tierra. Esa es la búsqueda. Se animan a la espera, a la encuesta. Ustedes dirán, tiempo tenemos. Ahora viene la espera. A la esquina de mi página, sus duendecillos diurnos se asomaron de puntillas con un reloj y una lupa riéndose los muy píos. ¿Algo debían decirme? Del rigor del oficio para atizar la hoguera me avisaron por recato. Rápida cubrí mi cama con el mantel del altar y en medio puse el cáliz. Jugando al escondite cual el volcán con sus gnomos, la vi pasar la cancela. Cargaba cal y acero, entonces me colgué al cuello mi escapulario de sol. Deprisa por el camino tras las ventiscas del valle me despertaba el ángelus, cosa de mí mi constancia, muy cerca de sus cantigas, más cerca de mis tanteos. De día haciendo la cola, de noche fiel en vigilia, vestida de azul celeste, la carita bien lavada y el prisma sobre la frente, dispuesta a complacerla. Nadie tino a enseñarme a estercolar los surcos y mientras era el silencio, la tristeza de no florecer, me quedé al pie de su escala para crecer y echar hojas. Yo soy la niña de antaño que arañaba su puerta hasta sangrarme los dedos. ¿Cuántos laudes me sorprendo por no faltar a la cita después de tanto tesón? Ella subía conmigo el baldecito del agua, las flores del maíz, pues tramábamos las dos mi loco plan de robarle su mejor estrella a Dios.
porque verdad sea dicha, no miré a otra galaxia, no pedí otra morada, ni tampoco por mi cielo se cruzó ninguna estela que no me fuera la suya. Ante la faz de mis velas extendió su fino manto, el paño de su refugio para enjugar mis quejas, la brisa de su abanico para mitigar la espera. Pues no hay goce más grato, ni diaconía de amparo que su bondad de adopción, cuando nos cortan el paso bayas de rudas piñuelas. Yo sé de lo que os hablo. Cuento ahora la hora de ir de su mano al templo a cenar del mismo cordero, a romper juntas el panal, miel de lilas y romero de Bolívar en las vísperas. Entre prosas de metal detrás del coro repica el solfeo de mis teclas. Antes de que amanezca me haya ceñido el cíngulo. Junta mi techo de salves. Que la promesa encendida alce ahora su llama y conjuren sus antífonas las tinieblas del oficio. Por favor, ¿cuándo se muestra? ¿Quién desata sus sandalias? Que pronto pueda abrazarla, oírla entonar mis coplas, cerrar mis ojos en sus ojos, olvidar cuántos luceros ella también ha esperado sin perder nunca paciencia. ¿Ya va? Bueno, ya sé. Ahora sí, vamos a tomar la última. Y ahora es el encuentro, viene lo más hermoso. A los muelles desde en junio bajo una luz meridiana arrimó con sus navíos repletos de madreperlas. Sí, tumbos y tintinábulis, triples sílabas de nácar. Mañanita de recedas, cuando tocó a mi puerta, traía las llaves del verbo, el misal de su historia, la chispa del asteroide que me guardé en el bolsillo. Los hilos del vendaval iban sueltos a su aire, crecían a desbordarse el grifo de las metáforas. De nuevo colmó mis búcaros. Era estación de cosechas. Al entrar a la capilla, vertió agua y levadura, pesó el trigo sin medida, los granos de un soneto, el rosario de adjetivos que me dejó en la mesa. Apareció toda entera, luciendo estola de seda para celebrar liturgia y que el cielo jubilara al diapasón de sus alas, al redoble de mis arias. Un verso seguía otro, el mío, entre dos solsticios, del suyo en alta espiral. Del cirio del tabernáculo cayó una gota de fuego, fuego a la luz de su luz. Corrían por mis sextinas, movidos por un proverbio, sus sapientes versículos. Sabia de arce en panela, es el terrón de azúcar que hoy me llevo a la boca. Por la sed de mi reclamo, ruego de ojos hambrientos, cuando yo escribo, ella calla. Y si yo callo, ella canta. Que no pasa por pasar, es el comienzo del himno. El viento sopla sus cuernos, hay música en sus recintos, un ofertorio de niños cuida conmigo el pórtico, pan y anís en la patena, la iniciación melódica. Huyen los ruidos del claustro, llaman puntual los maitines, se multiplican sus dotes, no puedo evitar decirlo que he escrito este poema gracias a ella y por ella. Ascua y candil de la tierra, lava que corre y bruñe, su púrpura derretida se escurre por mis laderas, más allá de los follajes de mi ruta y sus fronteras. Es el puñado de suelo que no me negué a labrar, la semilla fermentada acaricia sus retoños en los primeros chilotes, viste de verde la milpa. Con sus celos y sus olas viene rauda la floresta, la delicada libélula se ve al espejo del lago, sonríe y me guiña el ojo, ya llego, basta de quejas. Es tiempo que ella presida, tiempo de ritmo y aurora, de miradas cristalinas, de aquello que yo más amo. Que revienten sus capullos, que florezcan los madroños. Tengo a la mano un arpa, mi verso y una centella para hacerlo arder hasta el mínimo escollo y que nadie la perturbe ni nada borre su senda. Reclinada en su pecho cual el discípulo amado, oí palpitar su afecto y solo así podría permanecer a su vera, soñarme su fiel apóstol. Hay higos y hay ciruelas, también tres cántaros llenas para elevar mil copas. Una lámpara en el centro esparce rayos dorados. ¡Venga! ¡Suenen las campanas! ¿La ves? Es pura verdad. Antes declaré esplendor, Venus, cascada, pavana, amapola o colibrí. ¡Ay! Yo buscándola afuera sin sospecharla muy dentro. Hoy diré idilio, rapto, el jardín de las delicias. Misterio por decir vida y vuelo por redención. Más bien me faltará el pan que el ágape de sus gracias. Y mañana,
¿Cómo ver la mañana? Si ayer su rostro era añeja, profecía, si entre abismos y cielos resonaba alto su nombre, que hoy suscribo en futuro, y todo será belleza. Ese era el primero, ya nos quedamos con el... Hay que comprarlo también. Hay que comprarlo. Pero vamos a hacer publicidad a Gloria Antonia porque los tenemos en venta esta noche. Y el mío, como yo lo quería tener en primicia, lo compré en internet. Lo compraste en Amazon. No quería decir el nombre, pero lo puedo también encontrar en internet. Así que el que lo quiera ahora en la noche o mañana en la mañana. Porque una verdadera edición. Sí. Pero la edición que yo tengo, que es la verdadera edición en papel, es mucho más interesante, más bonita, más, el papel es mejor. Amazon. Pero esas sí, las editoriales ahora trabajan así. Bonito. Solo Amazon llega. Sí. Del segundo libro les voy a escoger algunos estrofitas, porque la ventaja es que son independientes, entonces no hay. Vamos a ir al. ¿A cómo se dice eso? Al azar, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí tengo tiempo, pero no los quiero aburrir, ¿eh? No. Porque después hay derecho a alguna preguntita. Sí. Esto también les puede interesar porque no, como decir, como es autónoma cada estrofa, entonces uno se queda. Y además se repite. Y si el silencio fuera la extendida ausencia de Ulises, de vocales oscuras y raídas, ronco punzar de fondo enmohecido, ¿tú dirías que la espera tiene sentido? Y si el silencio fuera el ovillo de mis reclamos que rueda sobre la noche cerrada de tus oídos, ahí por donde el hielo suelta mejor sus filos, ¿suena un tambor en afonía? Y si el silencio fuera la madre que ayer en la clínica lívida, íngrima, frente a la cosecha de su huerta, se abotonó el sollozo, ¿has oído gemir un útero ciego? Y si el silencio fuera del verano sin geranios ni cigarras, los restos del último abrazo que se nos secó en el pecho, un grito de auxilio cruzará la acera. Y si el silencio fuera un tintinear de cascabeles, los del niño que ahorcó un duende y tiró a la cisterna sus soldados de plomo, ¿quién le diera un ábaco de colores? Y si el silencio fuera esta lluvia de estrellas fugaces en cada estación más esquiva y lejana, mientras se publican los abrojos, se multiplican, perdón, los abrojos, ¿valdría entonces cambiar de domicilio? Vamos a saltar algunas páginas, ¿no? Porque si no. Y si el silencio fuera el hombre que miraba a su mujer en lágrimas, estrujar el erizo de mar que le ofreció la primera noche. ¿Sabes cuántos peces mueren de sed? Y si el silencio fuera el rumor perenne de mi pueblo, los cirios que alumbran sus fechas, larga cadena de reyertas y volcanes, el temblor del puño cuando escribo. Y si el silencio fuera la careta nocturna del asilo, la suma de 100 pasos mortecinos y lachas de los años al final del pasillo, o un rito de sodio entre las cejas. Vamos a saltar otra página. Y si el silencio fuera aquella torre altiva, ajena al soplo de la ternura que le robó a tu cuerpo lo que el orgullo, al ardor y a la alegría. ¿Algo pervive si el amor no ronda cercanías? Y si el silencio fuera el rasguño de cada madrugada, más allá de la piel de un corazón rugoso, trémulo y encogido ante el menor ruido, ¿ríe el gorrión en manos, en garras de un buitre? Y si el silencio fuera entre los muros de tu pequeña ciudadela, 5 palabras más o 5 menos, todas para negar lo que has visto y recibido, ¿cuánto nos queda de terrestre todavía?
Dice, el silencio fuera un eco y lejano detrás de la cuna, el fruto de mi vientre, ¿qué puertos y estaciones pretenden arrebatarme? ¿Volverá con su aura de puntillas? Y si el silencio fuera la ilusión que en cualquier instante se nos escurre por las hojas como un libro sin prefacio ni glosario, o una pizca de sal en un cazo de aceite, en un cazo con zeta, ¿no? Y si el silencio fuera el cabo de un lápiz de grafito agostado en la cartilla de mis quejas por las fisuras que la patria nos hereda, tú también las conoces. Y si el silencio fuera un ojo sordo tras un oído ciego, lazarillos de un ideal por equivocación, hoy dos bastones suspendidos del vacío, ¿no es cierto que alguna vez fue posible? Avanzamos. Y si el silencio fuera esa mirada perdida por la calle, un pájaro en el fondo del bosque que olvidó el árbol a donde había hecho su nido, ¿quién elige a dónde enterrar su ombligo? Y si el silencio fuera el residuo de una metáfora en mi tintero, los vestigios de las últimas guirnaldas que aún se nos mecen en el alma, o el anuncio de un vuelo que nunca despega. Y si el silencio fuera los versos azules del poeta niño, el cordero de un príncipe también azul, que nadie se atrevió a dibujar en el desierto. ¿Duermen oasis bajo el techo del Tuareg? Vamos a pasar para más adelante. Y si el silencio fuera la corriente cristalina que baja desde el cerro a orillas de tu casa, donde nunca abrevan las vaquitas del vecino, ¿supones que cuanto tienes es todo tuyo? ¿Y si el silencio fuera el llano entero, sin luciérnagas de aspiraciones y cactus abollados, la argamasa que se nos atora en la garganta? ¿La duda no esconde también algo de linterna? ¿Y si el silencio fuera dejar de oír los sones y comparsas que tú mismo compones y descompones y luego quieres bailar al ritmo de sus timbales? ¿Es que no hay un término medio? ¿Y si el silencio fuera en el mutismo de dos y su armonía, ese paraje de dicha y terciopelo que virginal se extiende por no perturbar el ímpetu de sus revuelos? ¿El pudor registra algunos antónimos? Terminando, no se me duerman, ¿eh? Y si el silencio fuera la astillita dulce de la constancia que entra y sale por la rendija de un anhelo hasta volverlo casto, transparente, digno, ¿es eso lo que llamamos arte? Y si el silencio fuera la tesitura que en la floresta de sus notas llega como el agua a la esponja bajo el chorro de la fuente, a todos los resquicios del barro y sus misterios. ¿Te gusta la pequeña serenata nocturna? Hermosa, ¿no? Y si el silencio fuera el instante en que se detuvo su mirada e interrumpió el idilio que habíamos inaugurado cómplices de verdad y luna desde la placenta, ¿esto solo la muerte se atreve a hacérnoslo? Y si el silencio fuera él con los brazos alzados en Y, el prisma del suplicio en carne y hueso que nos quema o se nos escapa como arena ardiente entre los dedos, la maravilla de un Dios hecho poema. Y si el silencio fuera gota de licor de quien nos engendró y miel de la abeja que nos puso en el umbral, un rayo inseparable del espectro, ¿sabías que somos hijos del silencio? Y si el silencio fuera una estrella incandescente en mis manos, que solo conseguirá alumbrar si le pides una chispa de su fuego para andar, ¿dirías ahora qué esconde el silencio entre sus pliegues? Muchísimas gracias, Gloria Antonia, por deleitarnos, por traernos poesía, por traernos esta música que llena el alma. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, pero antes de las preguntas vamos a
primero a deleitarnos con más música. O después de las preguntas. Ah, ok, perfecto. Entonces pasamos primero a las preguntas. Sí, exacto. Si tienen preguntas, creo que por acá hay un micro. Una pregunta simple. Ah, bueno. Tal vez la respuesta no sea simple, pero... ¿Cómo se hacen esas poesías? ¿Cómo se hace esa poesía? Esas poesías. Esas poesías. Se hace en silencio. Primero se hace en silencio. Es decir, el escritor trabaja en silencio. Necesita el silencio para escribir. Pero, como les decía al principio en la presentación, para mí escribir es un diálogo. Fernando Pessoa, ese gran poeta portugués, dice que ser poeta no es ambición mía, dijo. Es mi manera de estar solo. Y yo digo más bien que ser poeta para mí es estar acompañada. Porque cuando escribo, escribo para el otro. No escribo para mí misma. Escribo desde mí para el otro. Creo que, no sé, muchos poetas. Aquí tenemos otro poeta que está detrás de ti, que podría decirnos también cuál es su experiencia. Pero es muy difícil explicarte cómo se hace esa poesía. Los surrealistas, por ejemplo, con André Breton, decían que es un mecanismo espontáneo, ¿no? Que fluye el alma y el espíritu, la inteligencia del poeta. Claro que en el principio todo lo que damos es lo que somos, lo que tenemos, o lo que, muchas veces también lo que nos falta, ¿no? Pero de explicártelo así de manera muy realista, pues... No es sencillo. ¿Siguiente pregunta? No more question. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Si hay mucho trabajo, ¿no? Porque tienes que tener tu inspiración, pero al mismo tiempo cuando escribís algo, después tenés que ver si concorda, si la métrica, etcétera, y entonces hay todo un trabajo detrás de eso después para ver que tiene todo lo que tiene que tener, si, o para que concorden todos los versos y eso, ¿no? La rima, la métrica, ¿no? No, porque la poesía, en ese aspecto, sí, la poesía moderna es una poesía libre, como le llamamos, así que aquí no hay rimas en estos poemas, en estos versos. En el primero que leí sí había una métrica, pero no es tan difícil porque, como les digo, la lengua española te lleva de una manera casi espontánea a escribir en periodos de 8 y 8. Claro que para poder mantener esa métrica, luego uno tiene que acomodar las palabras, en ese sentido. Pero en el segundo poemario, que es la pliegue del silencio, en realidad, en general, pues no es un proceso muy racional. No es un proceso racional. Es primero uno, es que cada poeta escribe, cada escritor, cada artista, el pintor también, el músico, pues cada uno tiene su propio proceso de creación. Pero en mi caso, a mí me habita un poco, como dicen los franceses, una idea. Ahora, por ejemplo, me anda habitando algo que ya lo tengo, que anda caminando y que ya tengo el título, que lo puedo avanzar, a lo mejor después cambio, que se llamará Esperando a los pájaros. Entonces, estoy viviendo por los pájaros, las aves, los pájaros cantores, sobre todo. Y entonces, eso me lleva también a una investigación. A buscar los pájaros, cómo son, cómo cantan, quiénes son, los que yo conozco, los de mi tierra, los de otras tierras, los de otra latitud. Y una vez que ya uno tiene esa emoción, o ese motivo poético bastante, digamos, que se ha apropiado de vos misma o de vos mismo, entonces empieza a escribir. Y el procedimiento es
muchas veces en gran parte espontáneo, que uno mismo no se da cuenta. ¿Cómo surge la palabra? ¿Cómo surge la idea? No, pero luego, claro, cuando relee, se da cuenta que no, si no encadena, si no hay una musicalidad. Y es así, más o menos. A retocarlo. ¿Cómo? A retocarlo, claro. Entonces, por ejemplo, si escribo 50 estrofas, pues a veces puedo ver que no, este orden no corresponde, porque voy buscando tal cosa, para no ser repetitiva o para motivar más al lector o tal cosa. Pero eso ya es un trabajito de carpintería posterior. Digamos, lo inicial es lo que se produce, lo que se da al principio. Lo que se da al principio, sí. Es que dentro del origen de su formación, usted... ¿Es la niñez la base de su competencia, de su vocación poética que está a la base en la infancia, su entorno familiar, el barrio, el contexto que usted se ha nutrido, el que logra exprimir ahora de adulta o de adolescente? ¿Cómo ve usted esa parte? Es que en el poeta... esa parte es básica, es importante, la niñez que está detrás, ¿no? Y que va a formar parte del inconsciente o la conciencia, ¿no? Porque el poeta tiene que tener memoria, vivencia, alta sensibilidad, ¿no? De su mundo. No sé, ¿qué podría usted decir esa parte? Sí. ¿O es una formación artificial que se ha construido después del colegio, la universidad, o nace en esa etapa? ¿Cuál es la etapa principal del poeta? ¿Dónde se nutre? ¿Dónde se forma? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la personalidad básica del poeta? Bueno, como decía anteriormente, no podemos generalizar. Cada caso es... En su caso, ¿no? Es diferente, ¿verdad? Hay poetas que tienen, como dicen, el genio, el talento de artistas, ¿no? Desde muy niños. Nosotros tenemos en Nicaragua el caso de Rubén Darío, que hacía poesía a los 4 años. ¿Cómo nació su vocación o su capacidad poética? Bueno, eso ya es otro tema. Pero hay otros poetas o artistas. Yo tengo tendencia a siempre hablar de los otros artistas, porque no solo la poesía, pues está la música, el arte, la danza, la escultura, todo lo que es creación, ¿no? Han producido tarde, han dado su obra tarde, no la han dado los de la infancia. Pero como decía Jacques Brel, nosotros somos lo que fuimos, el niño que fuimos. Siempre traemos el niño interior, como dicen otros, ese niño. En el caso mío, yo nací en una, soy nicaragüense, pero nací en la región Caribe, y es la costa este de Nicaragua, donde la cultura es bilingüe, porque fue colonia británica durante más de un siglo. Entonces estuve vinculada a la lengua inglesa, perdón, de infancia, y luego ahora es ya declarada una zona multicultural, porque de orígenes indígenas, nuestros autóctonos son diferentes, está la implantación africana que llegaron con la colonia británica. Y yo vivía en Bluefields, que es la capital de la provincia, pero mis padres tenían una hacienda, una finca que le llamamos, ¿no? Entonces yo creo que a mí en gran parte ese contacto con la naturaleza, con la verdad, con la tierra, con los animales, con la naturaleza, me dio una vida, pues, que es la vida que alimenta muchas veces el arte o la poesía. Eso es lo único que puedo decir. Ahora, que es, la formación también es para muchos artistas es fundamental. Hay quienes, como le digo, no tuvieron, cuando Rubén Darío escribía poemas a los 4, a los 8, a los 10 años, no tenía ningún diploma universitario, ni lo tuvo, y fue un genio de la poesía. Pero hay quienes también han tenido una formación literaria, es mi caso,
yo estudié las letras desde de jovencita, pues, y sigo estudiando, porque soy una estudiante eterna. Y eso también me ha influido en mí, porque la lectura es la creación de otros, nos da también, nos aporta muchísimo. No sé si respondo a su pregunta. Una pregunta relacionada con la pregunta anterior, y le había respondido de la carpintería. Viene la inspiración un poco espontánea, y después viene el proceso, puede venir o no el proceso de la carpintería, ¿verdad? Ese proceso de la carpintería, muchos escritores tenían correctores, grandes escritores, y en el caso de la poesía no es tan así, ¿verdad? No, es muy difícil que... Es más, los editores y los correctores de prueba siempre tienen miedo de los poetas, porque no quieren, nadie quiere que le cambie sus versos, nadie quiere que le cambie su vocabulario. Lo que sí existe entre los escritores, los artistas, los poetas, es que uno, como decía justamente Alfonso Reyes, le pide que lo lean sus pares, una palabra un poquito pretenciosa, me dice sus pares y sus colegas, sus amigos. No hay quien no le pida a otro amigo poeta que le lea sus textos, pero antes de publicarlos, porque es una manera de tener la opinión de otro que conoce el oficio, como decimos. Pero que será corregirlo, no creo, no sé. Salvo que sea falta de ortografía, porque sea otra cosa. Sí. Además de la pasión por la poesía, ¿cuál es tu propósito al plasmar esto y entregarlo como al mundo? ¿Cuál es mi propósito? Sí, como cuál es tu propósito al escribir. Bueno, como no solo escribo, porque he hecho, es decir, la literatura la he estudiado, la he vivido, la he enseñado, la he compartido, porque tengo más trabajo de crítica literaria que de poesía misma. Es decir, me he dedicado más al trabajo de otros que a mi propio trabajo. Y para mí, pues como todo acto intelectual, es un aporte. En lo esencial, mi escritura es lo que yo puedo darle al otro. Y yo tengo una entidad, soy nicaragüense, por ejemplo, creo que de esa manera he apostado pues, por la educación y por la cultura, y creo que es la manera mía de aportar, de contribuir, porque no es una satisfacción solamente personal. Una vez que uno termina un libro, es como la madre que ha dado a luz un niño, ya el niño ya no nos pertenece, el niño es independiente, dará su vida. El libro, ya esos libros no son míos, son para los demás. Y el tiempo dirá si algo aportaron o para... Además que la poesía y el arte es más que todo una satisfacción estética, es un de belleza, de plástico. Si además de eso hace otra labor, a buena hora, en buena hora. Yo tengo una pregunta también. ¿Sentí cuando estabas leyendo La Espera que tu voz cambió? Y sentí la emoción, a pesar de que ha sido un libro, un poemario, que ha escrito durante muchísimos años, que fue publicado, para el cual tomaste cierto tiempo, que fue publicado el año pasado. Es decir, hay un tiempo que ha pasado de su publicación y sentimos, creo que no soy la sola, en haberlo sentido, mucha emoción. ¿Qué emoción te mueve? Sí, porque el libro no es que pasé tantos años para escribirlo, pasé varios años para publicarlo. En el año 1998, yo estaba aquí en París ya, había una, no sé, algunos que son menos jóvenes, recuerdan que hay un programa que se llama Les Belles Étrangères, y estaba pues una cantidad de poetas, autores, escritores, y en la mesa estaba una señora nicaragüense, cuyo nombre no voy a decir, y yo estaba en la atrás. Y ella sabía pues que yo escribía, porque yo había publicado, desde joven he publicado en revistitas, en suplementos literarios y todo. Pero libros de poesía no tengo muchos.
Entonces ella, como ya nadie quería leer ni aportar, la señora dijo, aquí hay una señora nicaragüense, dice que tiene que pasar a leer poesía. Y entonces, yo me hice, como decimos nosotros, la de a peso. y claro, como nadie me conocía, nadie dijo nada, ¿verdad? Yo me hice la disimulada. Entonces después dice la señora, tú, Gloria Antonia, allá. Y claro, todo el mundo se voltea a verme. Y dice, ven a leer tus poemas, dice. Porque en Nicaragua, dijo, los poetas andan como los franceses con el baguette debajo del brazo. Anda su poema y anda donde van, lo van leyendo. Les aseguro que me cayó como bomba. Entonces yo me puse de pie y en francés le dije, yo no puedo venir a leer poesía aquí, porque la poesía que yo escribo será para leerla en el siglo XXI. Todo el mundo se quedó callado, ¿verdad? Y después otros aplaudieron. Pero la verdad que resultó así. Ese mecanismo de defensa mío me resultó cierto, porque empecé a publicar poesía hasta el siglo XXI. Yo me quise hacer pues la doctora, como dicen, diciendo que escribía poesía para el siglo XXI. Pero aquí, ¿quién fue que me preguntó algo? Ya no me acuerdo. ¿Qué emoción te mueve? Ah, y no por el tiempo de la... Y no por el tiempo de la... Me estaba escapando. De la edición del libro. Me iba escapando, ya sé. Entre el tiempo, entre el lapso, cuando lo escribiste y que lo leíste el día bueno, de hoy. Y que esa emoción sigue presente. Exacto, porque lo que... Como es creo que en la introducción yo dije lo que yo esperaba que me iban a preguntar. Entonces, es La escala de la belleza es un poema largo que de alguna manera podría tener un carácter épico, porque es un poema personal, individual. Es decir, soy yo la que hablo. Entonces, es mi vida, es mi biografía, ese es mi trabajo de búsqueda de la belleza. Es como una especie de ars poética, como dicen en latín. Dice que voy buscando, que voy viendo, que voy entendiendo. Entonces, hay algunas estrofas donde yo siento que soy yo la que estoy diciendo, ¿verdad? Yo soy la niña de antaño que arañaba tu puerta, porque encontrar la belleza es un ejercicio difícil, es un arduo ejercicio. Hay que trabajar, buscar hasta encontrar. Entonces, claro, hay un momento en que yo recuerdo que tomo conciencia de que ese procedimiento o ese pasaje no ha sido fácil. Sí. Una otra pregunta ya para terminar. Bueno, las preguntas, ¿verdad? Porque luego pasaríamos al baile. Bueno, entonces pasemos al baile. Sí. Thank you.
Varones. Se bailan parejas, son, bueno, a veces hay comparsas de 10, 20, 30, depende, y solo son parejas de varones los que bailan esta baila. Bravo. Y hoy, lo que nosotros llamamos una fantasía panameña. Este es un traje de Panamá, porque este tipo de baile, de danza, de baile de negra, no se baila con trajes típicos nicaragüenses, son trajes internacionales. Entonces siempre hay un traje diferente. Y hoy tengo un traje de Panamá. La siguiente danza nos la va a presentar Claudia Hernández. Pamelita Hernández, y se llama Palomita Guaceruca. Palomita Guaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita Guaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Ya salir es el sol. Con todas tus nociones, Madolita, tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera yo tener cara, yo tener cara. Chica la chica de remo, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera yo tener cara, yo tener cara. Chica la chica de remo, para que paseáramos, para que paseáramos. Venite mamita, que te voy a disfrutar. Ay, burbuchita, mi colochoncita. Venite mamita, que te voy a disfrutar. Yeah.
poeta. Con la poeta, sí. Ay, Dios mío. Se me dio la poeta. Bueno, yo les cuento que tenemos otro poeta también en la audiencia, pero eso será en otra ocasión. Pongan cara de perro sin el igual. Sí, exacto. Sacando guapas. Un poquito más adelante. Adelante. Saqué la lengua. Ahí. No. No está la panza. Ahí está la panza. La suya.